Bueno, pues gracias por venir a todos. Hoy tenemos aquí a Ludo de nuevo, dando una charlilla y nos va a hablar de Australia. Así que, sin más dilación, bienvenido. Vale, pues nada, bueno, bienvenidos a todos. La charla de Australia se centra en un... Mira, aquí nos llegan todavía los últimos. Hola, ¿qué tal? Nada, estamos empezando. Eso, es la costa este, que básicamente es donde está casi todo Australia, porque el centro está prácticamente deshabitado, y en el oeste está Perth y poco más. De hecho, Perth es la ciudad, o sea, el núcleo urbano más aislado con respecto al próximo más cercano del mundo. Así que si vais a Australia, haréis la costa este. Y así un poco antes de meternos con tema fotos, esto, que funcione correctamente. ¿Sí? Como está bastante lejos, nosotros la mejor combinación que encontramos para ir es un vuelo que le llaman directo, aunque en realidad no es directo porque no hay ninguna aeronave que pueda hacerse 23 horas del tirón. Es un vuelo Londres-Kuala Lumpur, una mini escala en Kuala Lumpur y luego de Kuala Lumpur a Sydney. Lo más rápido y lo más, también, de hecho, lo más económico. Pero bueno, así son 23 horas y pico en el aire, que está lejitos. Y pues bueno, eso, como os digo, llegamos a Sydney y a mí la verdad es que me pareció, o sea, todo el viaje, ¿no? Todo Australia, un sitio súper fotogénico, donde sacar unas fotos súper chulas. Y mismamente aquí en Sydney, pues bueno, sobre el puerto, ya salen ahí fotillos chulas. Con rascacielos y el mítico puente. Bueno, jugando un poco con la cámara, haces fotos. Y lo que te das cuenta nada más llegar a Australia es que la fauna está súper integrada en las ciudades y viceversa. Quiere decir que tienes bichos en mitad de la ciudad y ellos están a su aire completamente y la gente les ignora por completo. Es decir, que esto aquí, pues un manotazo, hay un bicho, no sé qué. Y ahí, pues, ya veis que está aquí el White Ibis este, aquí hay una gaviota, otro ibis por ahí. Y es decir, que no solo es afuera, sino que tienes todo Sydney lleno de bichos, pues muy accesibles. Más fotos típicas australianas, típicas furgonetas, un pedazo de ferry, los rascacielos, y ya os digo que es como una combinación de una super ciudad, ¿no? Con unos ferries enormes y edificios y tal, y luego, pues, lo que os digo, los ibis por ahí, estos, es que no se ve ahí el nombre de cada bicho. Los Rainbow Parakeet, que estos los hay como gorriones. Ay. Rainbow Loriket, súper abundante. Y en parques, jardines y... Sí, los que son unos lorillos súper chulos. La verdad es que para cetáceas, para loros, Australia es una pasada. Esto ahora, por lo que sea, pues lo va. Vale. Y bueno, eso.
En parques y jardines, no un poquito más para deciros que está ahí súper accesible, tienen unas aplicaciones de ciencia ciudadana para los habitantes de Sydney para monitorizar dónde se mueven los bichos. Y entonces tienen marcados estos white ibis y las cacatúas. Las cacatúas estas blancas de crestita amarilla. Entonces, pues eso es una aplicación solamente para el entorno de Sydney. Y la gente va poniendo, pues está el 22 en no sé dónde, o se ha movido para. Y van monitorizando un poco los movimientos de los bichos dentro del núcleo urbano de Sídney. Y volvemos, esto también. En cualquier parque te encuentras estas cacatúas. Que nosotros como europeos, pues todos los pájaros de colores nos dan mucha atención y todo lo que son loros más. Que yo, de hecho, al principio tenía como una sensación de decir, ay, ¿se me ha escapado alguien un loro? Pues claro, no estamos para nada acostumbrados a ver tanta psitácida por ahí suelta y la verdad es que allí pues están por todas partes. Esto es Sydney, Lapwing. Los nombres, bueno, ya ves que van todos en inglés, porque allí, obviamente, tiene nombre inglés y internacionalmente, así que va todo con nombres en inglés. Si os compráis una guía de aves de Australia, pues os tenéis que ir familiarizando. Y ya os digo, opciones de fotos, pues súper chulas. Si alguno venís a la charla de Borneo, pues ya veréis que no va a ser igual. Porque Borneo, así como Australia, pues es un sitio medianamente fácil para hacer fotos y con bichos accesibles y demás, Borneo me ha parecido todo lo contrario, la verdad. Bastante complicado de fotos, complicado de luz, complicado de. Y aquí, pues. Fotos fáciles. Todos bichos diferentes. La verdad es que salvo algunas acuáticas y el águila pescadora y poco más, todo es nuevo. Luego, bueno, si alguno quiere, ahí he traído la guía de aves de Australia. Little Black Cormorant, había una pequeña colonia, estaban ahí criando en el parque de el Jardín Botánico de Sydney. Unos ojos azules impresionantes. Y ahí estaban ellos, estaban pichis sin inmutarse de todo lo que pasaba debajo. Y esta es la playa de Bondi Beach, que es como súper mítica también en Sydney. Y pues bueno, con mucho ambiente así, rollo surferillo y. Pues ya sabéis, típico rollo australiano, que la verdad es que es cierto eso que nos venden. Hay un mogollón de gente haciendo surf y haciendo vida en torno a las playas. Y bueno, pues nos dimos por aquí una vueltilla y mirando al suelo, pues bueno, la verdad es que en la reciencia, en la línea de marea. Pues había un montón de veleyas, del caracol este de Jantina. He de decir que todas las podemos ver aquí. Yo, salvo esta, salvo este de Blue Button, estas tres también las podemos ver aquí. Quizás la más escasa o más complicada es la Jantina Jantina, el caracolillo ese. Pero bueno, carabela portuguesa y la vela de mar o veleta de mar. También se pueden ver por aquí fácilmente. Y luego otro bichillo que es súper chulo es el Blue Dragon este, que de hecho este año creo que ha habido citas en el Mediterráneo, si no, que hace un montón de años que no se citaba. Es chiquitín y bueno, se alimenta de todas estas y tiene toxicidad. O sea, que es tóxico por las especies de las que se alimenta. Y bueno, estos bichos estaban ahí en la arrecife, en la línea de marea, tristemente
pues muertos, pero bueno, aún así son esos bichos, son bichillos chulos. Y luego, pues en cuanto a gaviotas, la verdad es que no vimos muchas, me refiero, mucha diversidad de especies, y prácticamente durante todo el viaje por la costa solo vimos esta Silver Gull. Es cierto que tampoco hay una grandísima variedad de gaviotas, pero bueno, al final solamente vimos esta, que es cierto que está por toda la costa, vayas donde vayas. Y bueno, después del vuelo que os digo, ese vuelo directo o semidirecto a Sydney, en un viaje a Australia hay que plantearse que tienes que coger vuelos internos sí o sí, porque Australia es más grande que Europa y como no te planteas irte 3 semanas o irte 1 mes a ver toda Europa, pues tienes que elegir los sitios donde vas, pues sí o sí coger vuelo interno. Así que nosotros lo que hicimos fue, de Sydney nos fuimos hasta Brisbane. Y allí alquilar una autocaravana, que también es la mejor forma de moverse, porque hay miles de campings por todas partes. Súper fácil, súper accesible, súper limpio, impoluto. Baños públicos, vamos, más limpios que los de mi casa. Así que quiere decir que es muy cómodo hacer este viaje en autocaravana y moverte por ahí y nada, pagas un módico precio de entrar al camping y engancharte a la red y te lo haces sin problema. Y nosotros, bueno, desde tomando Brisbane como centro, bajamos hacia abajo, hicimos Tamborine, luego bajamos por aquí por la Gold Coast, bueno, luego vais a ver en otro mapilla, entramos un poquitín hacia el interior y vuelta para arriba. Y aquí vamos. También curioso el aspecto de los bosques, ¿no? De las masas forestales. Aparte de que tienen un montón de especies de eucalipto, hay un montón de palmeras, que le da un aspecto así muy tropical. Bueno, he puesto algo de info dentro del género eucaliptus, del término eucaliptus hay tres géneros y en total unas 900 especies arbóreas y arbustivas. Y bueno, esta es la zona, digamos, vegetada con especies de eucaliptus. Realmente es que el centro de Australia, pues es todo desierto. Y aquí es lo que os decía, que está Perth, el núcleo urbano más aislado del mundo. Así que bueno, todo, casi todo está aquí. Y bueno, pues por ahí echamos un pajareo en Tamborine, pajareo en bosque, que ya es complicadete. Con también algunas fotos bastante impresionantes. Sé que es un pitbull. Sí, es un matapalo que se ha comido a otro. Pero claro, que el aspecto de un único árbol gigante, la verdad es que está chulo, sí. Vimos un par de ellos como estos, ¿eh? Tampoco es que toda la selva es así, pero sí, vimos un par de ellos como este chulísimos. Son de estos, ya sabéis, que trepan sobre otro y al final, bueno, llegan a matar el hospedador. Y aquí, pues bueno, unos agateadores. Y este, que es una de esas rarezas ornitológicas, Abelira, que yo la verdad no contaba con ver, pero que salió ahí a súper poquitos metros y
incluso caminando por el suelo del bosque, que montas una escandalera, porque vas pisando hojas, ramas, pues el tipo ni se inmutó. Y bueno, la verdad es que se dejó hacer ahí unas medio fotos entre las hojas de palmera. Y bueno, que claro, una de las cosas que tiene Australia es que ves ese tipo de bichos y esa es toda su distribución mundial. Así que sí, del Albert, de la Belira de Alberto, solamente aquí. Y de hecho, Tamborín es el sitio bueno para verlo. Te dice, ah, pues para ver este bicho, Tamborín, pero bueno, obviamente llega allí. Tampoco tenía expectativas de ver esta rareza, pero resulta que debe ser medio fácil y el bicho es medio confiado, porque ya te digo, andando por allí, que dijo, bueno, la escandalera que estoy montando se va a pirar. Y no, no, ahí aguantó sin mirar, ¿eh? Él estaba ahí moviendo la hojarasca y picoteando y ni me miró. Los que hacen con ramitas de pasillo, que el macho es negro y haces de pasillo que los piececitas azules o piececitas de colores. Sí. Lo que pasa es que los machos tardan 4 años en madurar, y esto en principio es un macho joven. Y hasta el cuarto año no tenía ese plumaje negro. Pero bueno, pues ahí también salió el pergolero. Y este pajarín, tipo así, petirrojillo, y también bastante confiado, pues volvemos. De distribución súper limitada. O sea que al final, Australia, para ver cosas raras diferentes, sorprende todo. Es decir, los pájaros, la botánica, la geología, es todo súper súper diferente y súper llamativo. Australian Bush Turkey está por todas partes. Es como nuestra paloma doméstica. O sea, le falta estar ahí en la plaza del pueblo, porque está por todos los sitios. Y pues nada, yo estaba ahí con la guía y con la cámara, y pues, estos pavos pasan ahí súper cotillas. Bastante confiados también. Bichos que se te ponen en la silla para ver lo que andas haciendo. Una paloma de estas crestadas, Crested Pigeon, súper bonita. Otra cosa que también aquí tenemos, como que las palomas no, ¿no? Bicho así gris, que tampoco nos dicen nada las palomas en España o en Europa, y luego sales por el mundo y hay palomas y son una pasada. Y luego pues volvemos. Muchos, muchos loros. Y estos Rainbow, que también están por todas partes, son una chulada. Acuáticas y patos, que a mí un poco sin querer me tira, pues poco vimos un montón. Pero bueno, este Pacific Blue Duck. Y esto es el Wood Duck, Australia Wood Duck, que ahora creo que, si no me equivoco, creo que ha cambiado de nombre. Que también están bastante, bastante bien distribuidos y se ven en distintos sitios. Son unos gansitos chiquitines, con aspecto de ganso, pero de talla bastante pequeña. Unas garzas por ahí. Garza de cuello blanco. El único zampullín que hay en Australia y el único porrón del género Aitia en Australia. Estaban los dos ahí en la misma lagunilla. Sí, es bastante otro zampullín común.
pero un poco más oscuro, más negruzco. Aquí está la cabeza más oscura, más tirando a negrete, pero ya ves que de aspecto y de tamaño muy similar, sí. Y este porrón, pues también, es decir, sin mirar la guía ya enseguida tira porrón. Y luego, bueno, pues alguna libélula chula que también salía por ahí. La verdad es que con unos diseños súper chulos. Y bueno, pues lo que os decía, de primero bajamos a Tamboril, que estaba por aquí, y luego hicimos parte de la costa, Barón Bay y Ballina, y entramos hacia aquí, que es lo más al interior que llegamos. Y ya veréis que es que cambia el paisaje totalmente cuando te alejas un poco de la costa. Esto es Byron Bay, también muy mítico porque es donde vive Zapataki con Thor. Y pues típico ambiente súper surfero y así un poco por las noches hay fiestas y tal y cual. Pero bueno, bastante, todo bastante bien integrado. Quiero decir, porque en toda esta línea de costa, aquí sí se ven, ¿no? Pero bueno, hay un montón de casitas y la verdad es que no llegas a sitios de costa y lo ves todo construido, ni ves edificios de 3 alturas o más. La verdad es que está todo, son todo, son casitas muy familiares, más bien bajitas y no destaca y no se carga el paisaje, o sea, no ves el impacto visual de sitios de costa que llegas aquí y allí nada. Es más, incluso un día por la noche estuvimos en. Había aquí una fiesta y cada persona iba con sus cascos. Entonces, cada uno tenía su propia fiesta, se estaba tomando algo con sus cascos. Y entonces tú veías a la gente, claro, en completo silencio, porque es como todo muy respetuoso, entonces, como que nadie se molesta con nadie. Y la gente estaba por allí, pues con sus cascos, escuchando la música. Sí. No como aquí, que pondríamos unos altavoces a todo volumen y se enteraría nuestro pueblo y el del pueblo de al lado. Y aquí, pues bueno, eso, casitas bajas. Ya os digo, súper bien integrado en el ecosistema. Esa es una zona de ría como de manglar que entra hacia adentro en Barón Bay. Playas kilométricas, muy bien acotado en donde te puedes bañar. Y el socorrista te atiende en donde. Y luego, si no, pues te pone. Hay carteles de. Pues eso, hay cocodrilo marino, hay tiburones, hay el pulpo este de. ¿Cómo se llama? Eso, de los azules. Y todo te puede matar con relativa facilidad. Entonces hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de playas desiertas. Y bueno, pues la gente que está en la playa está en esos 200, 300 metros donde está el socorrista. Y bueno, pues aún así, quiero decir, nadie está exento de que aparezca un pulpo por ahí, un cocodrilo o un pulpillo de esos que son pequeños. Así que bueno, meterse en el lago en Australia, pues tiene que. Y por supuesto, claro, a nadie se le ocurre meter en la playa, a mitad del lago, a mitad de esas playas, ya no solo por allá con los tiburones, sino porque tienes realmente la sensación de que estás en mitad de la nada y que si pasa algo, estás vendido. Luego en las playas hay un montón de cangrejillos, estos soldier crab, que hay zonas que los hay a miles. Ves pues de miles de estos cangrejines. Filtrando arena, hacen como que lo tira su dejando.
echa un poquito y vuelve para atrás. Y casi al agujerín, pues está toda la playa decorada con estas bolitas. Este arte efímero que luego llega la marea. Y pone el lienzo en blanco otra vez. Este charrán crestado, Crested Tern. Vimos también algunos cuantos en las playas. Y, como no, más especies de loros. Alimentándose, aquí está comiendo de las casuarinas, que son unos árboles. Aquí tenemos pocos, se utilizan poco en jardinería, alguno hay. Los que conocéis las pasarelas de Cicero, ahí en Santoña, hay dos o tres a la entrada de las pasarelas. Y a todas las citácidas les encantan las semillas de las casuarinas. Y están ahí comiendo. Es un árbol que de aspecto puede parecer un pino, pero luego, si te fijas en las hojas, está segmentado tipo equiseto, de estas especies súper, súper antiguas, prehistóricas. Y allí, pues bueno, los hay de manera natural y a los loros les encantan. Algún reptil que también vimos por ahí. Dragón de agua australiano. También a 1 metro. Y bueno, pues típico ambiente australiano. Gente así un poco por ahí bohemia, tocando la guitarra. Aquí estuvimos en una granja de estas que, bueno, tú vas y casi te recoges tú lo que quieres, te tomas un café y tienen ahí a los animales bastante bien y tienen estas gallinitas por ahí sueltas. Estos también en esa misma granja estaban aquí dando cuenta de los girasoles, estas corelas. Más chiquitita que la cacatúa galerita, esta más chiquitita que la de cresta amarilla. Ojo azul, casi muy característico. Ahí están las corelas. Súper chulo este, Fairyrain, con esos contrastes de azules y negros. Y luego, bueno, pajarillos un poco menos llamativos, pero no los vamos a hacer de menos, solo porque no tengan colorines. Después de Byron Bay, que bajamos un poquitín hacia abajo, pues bueno, en Australia te puedes parar y te puedes perder en cualquier rincón y vas conduciendo por ahí y como vas todo el rato viendo cosas, pues bueno, lo vamos por ahí conduciendo. Ah, que he visto no sé qué, y paras ahí para ver cualquier bicho, un canguro, una espátula, yo qué sé qué, y te metes por el camino que te metas, pues siempre llegas a algún lugar chulo donde tienes algo que ver. Y aquí nos encontramos estos pelícanos. Sí, súper chulos, enormes. Con unos cormoranes y unas gaviotas que cuando pillaban algo, si algún pez sobresale, van a quitarse. Y está ahí el cormorán que se estira para intentarle quitar algún pececillo que le sobresalga el pico al pelícano. Está Royal Spoonbill con pico y cara negros. Esta garcetina, garceta cara blanca. Y aquí veo un grupete de espátulas de estas de Royal Spoonbill con
con alguna garceta y con el pelícano, que ya ves que al lado de las sartenes parece que se las va a comer. Súper grande. Vale, que está un poquitín más cerca del pelícano, pero iban prácticamente los dos por la orilla. Y aquí estos Stone Cold que se me van los nombres. También súper chulos con ese súper pico. Sí. Y también en la playa a muy poquita distancia. Ostreros. Martínez pescadores, la verdad es que vimos pocos para las diferentes especies que hay. Vimos un poco menos de lo que os ha gustado, pero bueno. Siempre son chulos. Y aquí ya vamos bajando y entrando hacia el interior, hacia esa zona de Glenines, ese pueblín. Y bueno, pues por carreteras que atraviesan bosques y bosques de eucaliptos. Hay un montón de espacio y de terreno protegido. De hecho, protegido al que no puedes acceder. Es decir, no hay carreteras de acceso, ni caminos, ni. Pero bueno, que ya veis que aquí, solo en esta pequeña captura, aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, es todo National Park, Nature Preserve. O sea, que hay un montón de suelo protegido. Y aquí ya empezamos también a ver otras típicas estampas de Australia, como son estas estampas ganaderas. Zona de montaña. Más pajarines por ahí que te vas encontrando en el camino. Aquí también paramos ahí en la cuneta un poco más para ver estos magpie-gus, que es un bicho bastante raro de aspecto. Porque bueno, es como si fuese así medio cisne. Pero bueno, las patas ya ves que prácticamente no las tiene palmeadas, tiene más bien patas como si fuese una garza. Pero el aspecto es así un poco medio aciznado. En realidad ese pico, si le coges por separado, podría ser de un buitre o de un. O sea que. Omnipresentes. Otro cormorán, especie nueva. También chulo porque con todas las nenúfares y tal salían fotillos chulas. Esta Golden Orb Weaver. Estas arañas las hay también en las Américas. No sé si en África las habrá. Son estas que tejen y tienen los hilos dorados. De hecho, en Centroamérica la llaman Néfila hilos de oro. Y hasta la fecha, dentro de que la seda de las arañas, ya sabéis que es el material más duro, más resistente, etcétera, etcétera, que es más resistente que el acero y demás, pues dentro de la seda de araña, esta es la que más. Los hilos dorados de estas Golden Orb Weaver es el material más resistente. Y bueno, pues por no hacer solo fotos a pájaros, hay que diversificar y sacando un poco todo. Y después de la costa y de esa zona de montañas, pues llegamos a Glenines, que no es el interior puro, pero bueno, que ya ves que cambia completamente el paisaje y de aquí en adelante, pues ya es todo así. Superficies de pasto, ya empiezan a aparecer icónicos habitantes de Australia, como el canguro gris, que tampoco penséis que es llegar a Australia y ver canguros. Es decir, tiene su aquel. Se ven, porque al final se ven, pero
Pero no es llegar y, ah, pues algunos por aquí, algunos por allá. Cuesta un poquito verles. Tristemente hay un montón de atropellos, pues hay tramos de carretera que es una barbaridad, como está de canguros. Pero bueno. Aquí tenemos este macho de canguro gris, con una altura máxima de metro y medio. Metro y medio. El más grande es el canguro rojo, que vive más al interior y no le vimos. Y bueno, llegamos a este pueblito, Belenines, que no es nada turístico, por salir un poco del circuito de los turistas y porque conocíamos a un amigo, otro amigo, conocemos al final indirectamente, teníamos aquí un contacto, una persona que luego también nos llevó por ahí a ver sus posesiones. Y bueno, pues esto es Glenine, son todo casitas individuales, rollos y barrio residencial, algunas un poco más de aspecto un poco más sencillo y otras bastante más rimbombantes y ornamentadas. Y así es el pueblín. Y eso, aquí ya se empiezan a ver, pues eso, las típicas distancias australianas. Y ahora sí, claro, en donde hay una masa de agua, ahí está todo. Paras en cualquier charquilla de estas y tienes un montón de cosas. Como por ejemplo, esta espátula de Caravaggio. Otra espátula más para la colección. Y bueno, esta es la persona que conocíamos allí, que nos llevó a unos terrenos que tienen ellos por allí. Y bueno, estuvimos recorriendo un poco ahí la Australia agreste y real, donde no van los turistas, que al final siempre se agradece ver un poco de la vida real también de la gente. Y bueno, pues veis que siguen saliendo pajarillos, siguen saliendo loros. Y un montón de ganado. Curioso también el ver loros negros, que parece que también siempre los asocias con colorines, pero hay varias especies de loros que son casi por completo negros, salvo la base de la cola y la zona ahí como de la orejilla. Más canguros, más hembras de canguro gris. Pues si alguien tiene curiosidad de saber cómo es un excremento de canguro, pues tipo excremento de conejo, así redondito, pero más grande. Y luego vimos también algunos wallabies, pero son bastante chiquitines, porque no llegan al metro de altura, con lo cual entre la vegetación así un poco alta, o se estira un poco el bicho o no le ves. Este es Swamp Wallaby. 65-85, ya veis que no son muy grandes. Así que bueno, este se estiró y le pudimos sacar ahí un poco, aunque sea media cara y las orejillas. Y luego otro mítico, el equidna, que andaba por ahí dando su garbeo. Y pues bueno, eso, los monotremas, que son los. Junto con el ornitorrinco, los únicos mamíferos que ponen huevos. Y como las aves, tienen un solo orificio para todo: excretar, reproducirse, poner huevos. Y luego aquí, bueno, esta mujer con la que íbamos nos contó un poco también de primera mano toda la problemática de los incendios en Australia. Ya veis que aquí están casi todos los troncos negros. Esta zona se ha quemado varias veces y ellos tienen, bueno, o tenían aquí, es un terreno que compraron entre varios amigos y tenían cada uno sus cabañas allí y en uno de los incendios se les quemó. Y de hecho, esta es la cabaña de esta mujer, y así quedó su cabaña. Entonces, pues, la verdad es que te lo cuentan con, obviamente, con lástima, pero bueno, pues ya estaban haciéndose otra ahí al lado y tal.
Es decir, aceptando un poco que, pues que la vida es así y que pasa y que pasará otra vez que es fácil que el bosque se vuelva a quemar. Y bueno, solamente quedó esta en la zona, que también es de otro amigo suyo, porque dicen que hay que poner los techos de chapa, porque cuando pasan los helicópteros ven el tejado y entonces bueno, pueden ahí tratar de extinguir o hacer un contrafuego o ir ahí con los bombis y echarte agua alrededor para que no se queme tu casa. Así que truco para una casa cabaña en Australia, tejado de chapa, para que se vea bien desde el aire. Y de hecho, pues es la única que quedó allí en pie. Y después del viaje al interior, subimos ya por encima de Brisbane. Otra vez zona de montaña, mucho bosque de aspecto muy tropical, con unas lagartijas bastante grandes por allí. La verdad es que sí, este bicho tendría 1,5 metros tranquilamente. Este lagarto bonito, un varano, que estaba ahí echándose plácidamente la siesta. Algunos más chiquitines, corriendo por el suelo. Y otra vez palomas súper chulas. Esta Wompo Fruit Dove. Esta foto es la única que no es mía, obviamente. Mi viaje son todas fotos mías. Pero bueno, como mi foto de la Wompo es esta, para mostraros un poco lo chulas que son las palomas, he metido esta. Y la verdad es que sí, para romper un poco nuestro esquema de las palomas, que no hacemos ni caso, hay palomas por ahí súper chulas. Estos pademelon, yo la verdad es que no los conocía. Obviamente, todos hemos oído hablar de canguros y de wallabies, pero yo este dicho pademelon no lo conocía. Pues es otro marsupial, así tipo wallaby. Y bueno, ahí se dejó hacer unas fotillos. Aquí vimos uno con la cría en la bolsa, que fue la única imagen de una cría de marsupial en la bolsa que vimos, porque ninguno de los otros canguros ni wallabies la vimos con la cría. Y bueno, la foto no es una maravilla, pero es la única que hay así con la cría de marsupio, con los yowies, que le llaman allí a todo. Da igual que sea canguro, que sea pademelon, que sea. Siempre les dicen yowies a las crías. Más loretes. Otro súper típico y súper abundante, las cucaburras de la familia de los Martínez pescadores, que están por todas partes. Omnívoro, come de todo, súper adaptado. Y lo mismo le ves ahí en mitad del bosque que en la puerta de la autocaravana que te va a coger un trozo de bacon. O sea que. Y aquí fuimos en busca de otro mítico. Más playas, más cormoranes. Y aquí por fin salió un koala. Que tampoco es fácil. Es decir, que tampoco es fácil. Lo bueno que tiene es que cuando le ves, es fácil que 2 o 3 días esté, iba a decir, el mismo árbol o incluso la misma rama. Así que este, no recuerdo ya si fuimos 2 o 3 días a verle y estaba el tipo prácticamente en el mismo sitio. Entonces cuesta encontrar uno, pero una vez que lo tienes, sabes que es fácil que repitas el spot y te la encuentres ahí. Ahí estaba dormidín.
La verdad es que no se presta mucha, no da mucho juego el bicho. Y bueno, ahí he metido los pequeños datos de lo que ha sido la... Porque la verdad es que hay datos que son escalofriantes. 800.000 en un mes. Pues es un ritmo de cazada bastante brutal para piel. Ahora hay en el sur de Australia, porque los han retrocedido de Queensland, que es un estado un poquito más, bueno, no más al norte, es central, porque eso, desde el 24 no quedaron ya koalas en el sur. La verdad es que ahora la población del sur va medio bien, pero bueno, que ya veis que a comienzos del siglo pasado el ritmo de caza de koalas pues era bastante brutal. 1 millón en 6 meses, aquí casi 1 millón en solo un mes. En fin, bueno, esas cosas que hacemos los humanos. Y aquí para que veáis, bueno, este bicho estaba bastante alto. Estaba ahí con todo el zoom que daba la cámara, por eso la imagen no está muy estable. Para que quede claro que es de verdad, que no está puesto ahí un... Pero bueno, esto es todo el juego que da el koala. Muy chulo, muy así, muy chido, adorable. Siguiente parada, Fraser Island, también otro sitio mítico de Australia. Es la isla de arena más grande del mundo. Es todo esto. Y es todo arena. Y a Fraser Island se va para ver dingos. Yo echo de menos que nos dejasen un poco de tiempo allí, porque tampoco tienes mucho chance de ir tú por tu cuenta a ningún lado. Entonces, todo terreno que se mete por las dunas y se mete por todos los lados. Y prácticamente el tour es en un autobús, te bajan un par de puntos. Pero bueno. Perdón. Sí que echas de menos un poco, pues, un poquito de tiempo y que me dé por ahí una vueltilla, pero bueno, lo tienen así, así montado. Eso, zona con una importante comunidad de helechos arborescentes. O sea, en cuanto a botánica, Fraser Island, pues también es un sitio chulo. Y los dingos, pues se ven en la playa. En parte del trayecto que haces con el bus todo terreno ese, están los bichos patrullando por la playa o, bueno, se estaba ahí tumbado comiendo algo. Es cierto que no te dejan muy a tu aire porque los dingos son animales salvajes. Entonces, hay bastantes carteles por ahí de ten cuidado, que no estás aquí para hacer la foto a un perrito y a decir, pueden pasar cosas y han pasado cosas. Así que yo creo que un poco tampoco deja que la gente se disperse mucho. Porque realmente eso, tú te puedes, si te puedes dar un paseo por la playa, pues que te la encuentras, que te la encuentras. Y bueno, pues un poco para evitar esos encuentros tan directos con los dingos. Ha habido casos de ataques. Hay una peli de Meryl Streep. Un grito en la noche, creo que se llama, de un dingo que, vamos, que está pasando un hecho real. Que eso luego, yo creo que ha pasado un par de veces, de los dingos coger a un chiquillo y llevarse al niño. Entonces, bueno, quiero decir que no es broma. El tema dingos, yo entiendo que se curen en salud porque ha habido accidentes. Esta web sigue súper súper chula, que nos sobrevoló
súper bonita. Y luego también otra parada mítica, ya que estamos allí, pues vamos a ver un poco la barrera de coral. Es el arrecife de coral más grande del mundo. Son más de 2.000 kilómetros, son 2.000 y pico kilómetros. Y bueno, nosotros visitamos aquí Lady Musgrave, que es esta zona. Aquí está Fraser Island. Y un poquito más arriba visitamos esa islita de Lady Musgrave. Y bueno, pues bien, haces un snorkel, los pececillos, el arrecife, tortugas. Esta islilla de Lady Musgrave, como todas las que hay allí, son islas de coral y conchas, porque si te agachas a la arena, pues de arena es esto, es coral y concha triturado. Y bueno, luego está chulo porque puedes dar una vueltilla por la isla. Y bueno, aquí hay una zona debajo de estos árboles que son pisonias. Hay una colonia de pardela, no recuerdo cuál, está todo lleno de agujeros. No vimos ninguna porque no era época de que estuviesen ahí. Y luego sí que estaban criando estos otros, estos Black Noddy, estas golondrinillas de mar. También muy chulas, muy fotogénicas. Un huevito de Black Noddy. Yo, como siempre, pongo el dedo y. Y la vegetación arbórea son estas pisonias que nos sonamos con algún documental. Como el suelo es súper pobre en nutrientes, las semillas de estas pisonias tienen ganchitos. Entonces se enganchan en el plumón de los pollos y les impiden volar. Y entonces al final el pollo muere porque va arrastrando ahí un montón de semillas. Y eso la planta lo hace para alimentarse de los nutrientes que le aporta el pajarillo fallecido. Esto es una planta, digamos, carnívora indirecta. Y pues si te toca el corazoncito y ves un pollo lleno de semillitas y ay, pobrecillo, pues también hay carteles que te lo cuentan, ¿no? Las pisonias crecen allí, tienen súper pocos nutrientes, el suelo súper pobre, y para que esos árboles puedan vivir, que luego sustentan la colonia de estos Black Noddy, pues bueno, el pollo que se cae y se enreda en las semillas y muere allí, pues así es la vida y así tiene que ser para que eso se mantenga. Así que bueno, curiosa solución de la planta, ¿no? Ante una falta de nutrientes, pues conseguir que algún pájaro fallezca y quede ahí. Charranes, que también andaban por allí. Muy chulos. Charrán raro. Y uno de cada. Esta seta de arrecife, que la hay en versión blanca y versión oscura. Y este 1770, que es el nombre de un pueblo, es lo más alto que llegamos. Teníamos planeado haber llegado un poco más arriba, pero como te entretienes con todo y todo es nuevo y te vas parando en todos los lados, pues bueno, llegamos hasta aquí. Este sitio es conocido porque es el sitio donde desembarcó el Capitán Cook. Entonces está allí marcado, aquí desembarcó. Pues bueno. Un desagüe cualquiera en Australia. Ya ves que no pinta mal. Muy cool estos Honey Eater. También súper descarados se te hace esta mesa.
Más tortolitas chulas también. Y más loros negros. Este, en vez de tener la base de la cola amarilla, la tiene roja. De ahí su nombre, de hecho, el otro era Yellowtail. Y estaba ahí comiendo en un almendro de mar. Almendro de mar o almendro chino. Que prácticamente las cetáceas es el único animal que puede cascar esa nuez y comérsela porque es súper dura. Y de hecho hay poblaciones de loros súper ligadas a la presencia de este almendro de mar. Porque es, vamos, es parte central de su dieta. Esto es lo que iba cayendo debajo de este Red Tail. Para que no se os olvide, también omnipresente por todas partes. Y aquí, en un sitio cualquiera, usando un río, a mí de primeras me recordó a un dormidero de garcillas. En este caso es un dormidero de zorros voladores. Hay un par de especies ahí mezcladas. Son un poquitín más grandes, estos black-headed de cabeza negra. Tienen el cogote pardo. Y otros un poco más chiquitines, que son más rojizos. Y hay varios cientos, es decir, que hay bastante bullicio. Y se ponen ahí en los árboles en la orilla del río a pasar la noche. Y luego de día se dispersan. Y bueno, última parada, ya bajando, porque 1770 estaba un poquito más arriba. Bajando para Brisbane, ya teníamos que dejar vehículo y volver a casa. El viaje de ida, como se hace bastante más ameno que el viaje de vuelta. Paramos aquí, Tinkham Bay y Rainbow Beach. Great Sandy National Park son unas dunas increíblemente grandes. Y prácticamente inaccesible. Y otra cosa, se despega como protección para los incendios. Esto si hay un incendio, el fuego pasa súper rápido, se quema súper rápido, porque al final esa corteza es como papel, y lo que hace es que el fuego pasa rápido y no es un fuego lento que queme tronco, que queme tronco entero. Y aquí nos aparecieron estos frogmouth, unos bichos también súper chulos, tipo el pájaro estaca que hay en Centroamérica, Sudamérica. Es un poco parecido también a nuestros chotacabras. Podrían darse un aire. Y estaban ahí súper crípticos. Y luego, cuando abren esos ojos enormes que tienen. Tinkham Bay es un estuario que también me llamó la atención. No hay nada en limo. Entonces es un estuario pues como el estuario de la Sol o más grande posiblemente. Y es toda arena. No hay nada de limo. Y hay millones de cangrejos. O sea, todo lo que te da la vista, todos esos cangrejillos que vimos antes. Con lo cual, pues bueno, hay comida para los bichos, no falta. Una arena súper blanca. Y bueno, algunas limis por allí. Este zarapito madagascarensis tiene el pico más largo todavía en proporción que el nuestro.
unas colipintas. De estas que han batido recientemente el récord de vuelos sin escalas. Pues a lo mejor alguna de estas. Este martinete súper bonito, así asalmonado. Muy chulo, sí. Este bichillo. Dollar Bear. Unos abejarucos, súper chulos también. Más loros. La verdad es que estos hasta aquí no los habíamos visto. Estas galas. Pero también a pie de parque. Y luego esto nos pilló el atardecer, que también me pareció un espectáculo, porque estos Rainbow Lorikeet hacen dormideros de cientos, si no igual miles de individuos. Entonces, era una zona de un parque urbano. Yo lo único que lo sentí porque dije, la gente que vive aquí al lado, que realmente hay una casa súper cerca, tienen media hora de ruido infernal, que igual a las 7:30 cuando anochece no está mal, pero a las 5 de la mañana cuando se hace de día, no sé yo qué tal lo llevarán. Y pues eso, cientos de Rainbow Lorikeet. Y llegan allí, se juntan los árboles, parecen árboles de Navidad, pues están llenos de color. Y ahí se juntan, se hacen sus carantoñas, todas las parejitas allí, montando un ruido, ya os digo, si os hacéis una idea de lo que imaginaos, bueno, hay 1.000 allí metidos. También curioso porque llega un momento que en 10 segundos pasamos de 0 a 100 y de estar todos ahí chillando a silencio absoluto. Pero bueno, la verdad es que fue muy chulo ver tanto lorito junto. Y bueno, con esta foto termino. ¿Qué es esto? Pues qué sé yo, nos salió en una carretera. Así igual en la foto se le ve un poco como atontado, así paradete, pero el bicho, o sea, salió de entre la vegetación, se paró en la carretera, se volvió a meter para adentro. En teoría no es zona de dingos, pero hay también problemas de hibridación, pues hay bichos así un poco con características muy intermedias. Este bicho con esas patillas así de uñas blancas es bastante típico de dingo. Y bueno, termino con ella así un poco por remarcar que Australia siempre sorprende, que en cualquier sitio te sale algo raro y que yo volvería a Australia mañana, o sea que salvo que está un poco lejos, que es el único problema que le he encontrado yo a este destino, súper recomendable y que nada, que os animo a coger un vuelo y a marcharos para allá. No sé si hay ruegos y preguntas. Eso, tenéis aquí una vía si queréis ojear. Tenéis ahí un canguro si lo queréis también ojear. En el 19. 2019. Sí. No, no lo sé. Pero eso, sí sé que teníamos planeado haber llegado un poquito más arriba, pero es que eso, bajo la carretera y en cada charca, ¡ay, la espátula de cara amarilla! Venga, para aquí un rato. ¡Ay, no sé qué! ¡Para aquí! Y eso es, claro, y que sorprende todo. Quiere decir que incluso el color de la tierra, fíjate esa tierra qué colores tiene, o los bosques, la vegetación, todo súper, súper diferente. ¿Y vais con alguien que os No, o ayude? sea, el viaje no fue un viaje ornitológico. Pues quiero decir, más hubiésemos visto si hubiésemos ido a viaje de pajareo. O sea, no fue viaje de pajareo. Obviamente,
hemos hecho mucho campo, pero todo por nuestra cuenta y yo me salvo algún día que sí que fue, no, hoy vamos a tema pájaros, es lo que te encuentras por ahí, quiero decir que es que son bichos muy accesibles. No tienes que contratar un guía, irte a no sé qué sitio, a ver no sé qué lorito de, ¿sabes? No, están ahí. Entonces es fácil. ¿Qué especie está guardando? Porque claro, son animales que tienen. Bueno, quiero decir, eso ya un poco también depende. Bueno, no te creas. Ya depende un poco de la experiencia de cada uno y pues nada, tirar luego de guía, pues en un ratillo que paras a tomarte un café o por la noche, tiras un poco de guía y vas organizando un poco todo en tu cabeza y en tu cámara de fotos. Pero eso, que es un viaje fácil. Fácil, fácil moverse por allí, fácil la gente súper amable, te indican, te ayudan, te sonríen, todo el mundo te sonríe, te da los buenos días. Que sorprende, ¿eh? Es decir, el hecho de cruzarte con gente y el 100% te sonríen y te dan los buenos días. Así que. Presupuesto más o menos. Pues a nosotros no nos salió muy mal, es cierto que depende un poco de cómo esté el cambio de moneda, porque oscila, yo creo, claro, estamos hablando de, entre 1 a 1.3 o 1 a 1.8. Si te cuadra 1.8, casi es el doble. Pero a nosotros nos pilló que estaba bajito, estaba a 1.2, 1.3, entonces casi era un 1-1. Con lo cual, no se nos hizo muy, muy caro. Dentro de que, hombre, pues ya son 1.000 euros el billete de avión y otros 1.000 la autocaravana. Pero bueno, que luego realmente allí tampoco gastas tanto. Porque bueno, pues tiras mucho de. Al mediodía, yo no. Por lo menos yo o nosotros al mediodía, pues como es poquito, pues estás por ahí rulando y ya, bueno, ya cenaré. Y cuando quieres cenar fuera, fuera, y si no, pues en la autocaravana te haces algo. O sea que luego el día a día, el gasto gordo es vuelo y autocaravana. ¿Pues es por algún parque así acuático, algún viajecillo en barco o algún sitio? El viaje en barco. No, fue el trayecto hasta Lady Musgrave, que es la isla esta del arrecife, que fue un viaje durete, porque yo aparentemente así a vista no diría que había mala mar ni que se movía mucho aquello. Pero bueno, ya nada más llegar, te recomiendan o casi te obligan a que te la vida. Y aún así, no os voy a contar lo que fue aquel viaje. Porque yo libré, la verdad, no soy muy de marearme y con la vida de la mina la libré. Pero si íbamos 50 en ese barco, pues igual libramos 5 personas. O sea, hubo 45 allí que, bueno. Pero bueno, ellos están súper preparados porque ya saben lo que hay. Entonces tienen una soltura para repartir bolsas y recoger bolsas y, o sea, qué decir. Ningún problema, porque allí tiene una logística vomitiva muy buena. Eso es, sí. Sí. Bueno, que a veces está bien porque tiene los bichos. Sí, nos ha pasado en Borneo que hubo alguien que durante el snorkel. Sí, entonces el viaje ese a Lady Musgrave fue un poco duro en ese sentido. Y ya os digo, yo no diría que tampoco había eso, no había mala mar. Pero bueno, pues no sé si por el tipo de barco o que igual sí que había más movimiento de lo que yo me pensaba. Y. Sí, pero eso tampoco era una cosa. Bueno, hay olitas, pero eso tampoco como para hacer una travesía de eso. Dos desmayados, o sea, tampoco me pareció. Pero sí. Sí, las playas, sí. Hay olas, sí. Sí, las playas son. Las playas son cañeras. Luego nada, luego el viaje de vuelta, súper bien. Como igual vas a favor de ola, o a favor de corriente, o a favor de tal.
Lo hicimos. Pues hasta aquí, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado.